Bueno, otro de los animes que no hace falta ni presentarlo, ¿por qué? Porque ya está en el canal. Bokutachi, segunda temporada. ¡Vámonos, perros! Con nueva imagen, tío, nueva imagen. Aquí estamos viendo, aquí nuestra querida Takemoto, nuestra querida Sensei, nuestra querida Fumino. Joder, la Fumino, ¿no? ¿Cómo aprovecha el buco gata? Y la Senpai, pues la Senpai sí lo merece. ¡Lo merece! En fin. Vamos a ver la historia ya, por fin, el capítulo número 4 de la primera temporada. Vamos a ver el capítulo. Vamos a hacer un resumen entero general, más rápido que mi... No, mentira. Primer capítulo, nada, volvemos, empiezan, se confunden notas con tamaños, de copa, de pecho, se cabrea Fumino y acaban en un balneario y pues acaban la misma esto que Yuiga. ¿Por qué? Cosas del destino. Y las ven desnudas. Sí, claro, este resumen rápido. Segundo capítulo. El servicio capítulo especial con la Senpai. ¡Viva! Aparece la Senpai. Básicamente, estamos un capítulo entero con la Senpai en el cual se nos quedó en el primer puesto. Ya está. Con este capítulo la Senpai se me quedó en el primer puesto. La Sensei no... Bueno, no me acuerdo ya, pero... La Senpai se queda en el primer puesto. Sé que te da como todo el segundo puesto. En el tercero fue Fumino. En el cuarto la Sensei. En el quinto Gata. ¿Gata por qué? Porque Gata siempre es la última. ¡Qué pereza! Cada Gata estaba la última. No mejora nada. Varios capítulos hasta la última. Y va la casualidad. En el capítulo número 3. Tú tienes que meter a Gata. En fin, en el capítulo Gata, pues nada. Corte de pelo. Yuiga no se da cuenta. En plan se queda en plan de... ahora estoy en Bokota. Pues nada, luego aparece la amiga y nada. Y esta escena Yuri pues lo vale millones y a nuestro querido Yuiga se le puso algo bien duro. Al ver esta escena y sobre todo que la falda de nuestra querida, la querida amiga se le levantase. Te lo juro, yo pagaría millones por esa escena, te lo juro. Pagaría millones por esa escena. Pero en fin, no pasa nada. Takemoto siguió en el segundo puesto, por cierto, aquí los puestos casi no se movieron, creo que se quedó nada más. Nogata subió al cuarto puesto para competirlo con la Sensei, ya está. Nada más. Ahora sí, bajo el cuarto. A veces las luchas geniales en limitado X. Junto a Nariyuki estudiando en la biblioteca, una niña extraña se sienta y habla. Nariyuki está nervioso con... inversa, pero la verdadera identidad era un rosario que estaba impecable en el salón de belleza. Nariyuki, que no se da cuenta de eso, no se entiende que se siente tentado por sí mismo. Puedes practicar hablar al día siguiente una entrevista en inglés. Nariyuki sugiere un juego en el que la conversación en este día está prohibida, excepto en inglés. Sin embargo, en lugar de entablar una conversación en inglés con Uruka, con Nogata, es una serie de malentendidos. Fuck. Cuando vi esto, digo, ¿quién coño es esta mujer? Y después leí en los comentarios, ¡es Nogata! Yo, ¿qué? ¿Es Nogata? Yo dije, ¿en qué momento de tener el pelo así? ¿Cortito? ¿De dónde salió todo ese pelo? ¿De dónde? ¿Magia? Magia hizo, me hace un conjuro de magia para que crezca el pelo. Te lo juro, ¿de dónde coño? Yo es que me pregunto, ¿de sale el pelo de...? Madre mía, yo creo que Nogata en esos puestos va a subir, Ya están diciendo Nogata va a subir por cojones, no es igual. Varios capítulos de la primera temporada abajo, en la primera, la segunda igual, no pasa nada, va a subir aquí con plumazo. Entonces aquí estamos viendo a la sexy Nogata, luego aquí Takemoto está enrojada, a saber qué estará pensando. Takemoto, de que yo sigo confiando en ti, yo una parte de mí dice que por favor sigas intentándolo, que tienes que quedar en el primer puesto. Bueno, en fin, ya veremos. El final sabe el avance, que si no me caliento y cosas malas pasan, ¿vale? Takemoto aquí, mareada y diciendo ok. El próximo episodio, a veces los genios deben esforzarse con X limitadas. Parece la madre de la... de la senpai, ¿eh? Pues espera, vale, lo he decidido para eso, ¿vale? Pero bueno, y aquí está Nogata. Ya Takemoto, por cierto. Uy, se ha enamorado Takemoto. Te va a Yuri, no sabía, ¿eh? Yo no sabía esto, pues eso estaba pensando en Yuki. No, en Yuri. Pero vale, yo lo acepto, ¿eh? Me pone. Así que pues nada más. Veremos qué tal pintan las cosas esta segunda temporada. Como he dicho ya, la segunda temporada, no sé si lo he dicho en el canal, pero ya lo he escrito varias veces en los comentarios de animeflv. O lo dije en la temporada anterior, cuando se anunció su segunda temporada, dije... La segunda temporada se centra mucho en las parejas. Igual que con Ototomare, que ya ahora lo grabaré, ahora mismo termino esto y creo que grabo con Ototomare, creo que es lo siguiente que toca, si no me falla la memoria, pero en fin. Se va a centrar en las parejas, ¿vale? Así que vale. Le va a poner interesante las cosas, ya lo digo, se va a poner, uff, vais a flipar. Así que, yo hice con Ototomare el siguiente. Hasta la próxima.